Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a mi canal Zappingol. Bueno, continuamos con No One Survivors. Aquí me encuentro viéndolo todo en blanco y negro, así que habrá que coger y subir, ir subiendo el estado de ánimo, que lo tenemos en cero. Y os quería comentar que hoy le han metido un parche, una actualización de unos 350 megas al juego. Entre las cosas que han actualizado, aparentemente han cambiado, por ejemplo, lo que es la asignación de los controles de teclas, ¿vale? No sé qué es lo que han agregado. Yo creo que esto de asignar las teclas. Ya lo Ah, no, no, no lo tenía el juego, no lo tenía, porque a mí me gusta ponerlo aquí en el lado derecho del teclado, los numéricos. Y esto no lo tenía. Pues esto me viene a mí genial, ¿vale? Esto me viene a mí genial. Vale, no tenía asignación de teclas, por lo que veo. Otra cosa también que han cambiado. Yo no he llegado a hacer munición, no he llegado a hacer la mesa de munición. Pero creo que ahora la producción es mayor, ¿vale? Ha debido aumentar la producción. Se conoce que la gente se quejaba de que a lo mejor salían pocas balas. Otra cosita que no me ha quedado muy clara, pero que habla de el loot que sueltan los zombies. Normalmente cuando matamos a un zombie sale con una bolsita. Cae una bolsita negra al suelo. Y ahora, lo que he leído yo, claro, es que también es traduciéndolo con el Google Translator, que la bolsita negra ahora como que no te la va a tirar, sino que vamos a tener que lootear al zombie directamente, creo. Eso podríamos hacer una prueba ahora, ¿vale? Podríamos, a ver si tenemos por aquí un zombie. El que me sale siempre aquí, el vecino. A veces sale, otras veces no. Mira, aquí tenemos uno. Lo vamos a probar, a ver. Lo vamos a probar con este que tenemos aquí. Me la comí. Y ahora, exactamente. Ahora hay que lootear el cadáver, ¿vale? El cuerpo. Muy bien, a ver, planes para hoy. Los planes para hoy son, como dije el otro día, encontrar una vacuna antiviral, que me habéis dicho muchos, que al lado de la comisaría, que todavía no sé dónde está la comisaría, en las casas arriba, en las buhardillas, hay gente que han encontrado la vacuna antiviral. Otros me habéis dicho que vaya directamente al hospital, que creo que es lo que voy a hacer ahora que tenemos coche. Ir al hospital directamente. Esto lo voy a ir terminando, ¿vale? Pero no ahora. Como hemos hecho el otro día la planta de abajo, hemos puesto aquí un techo para hacer una segunda planta, pues luego continuaremos. Yo creo que el tema de construcción de la base igual es mejor por la noche, aprovechar el día, ahora mismo es la una, para ir a lootear y es que además tenemos que ir a lavarnos. Que lo podría hacer con el agua sucia del recolector de agua, pero no quiero gastarlo. Hay que encontrar alguna revista o hay que encontrar las botellas estas que dan mentalidad, que no sé si tengo aquí alguna de vino, ¿vale? El vino, la cerveza. Por cierto, han cambiado aquí las teclas de interactuar. Yo lo tenía puesto en la F y aquí lo he puesto en la E. Controles. Interactuar. Esta es la F. Es que lo ha cambiado, lo ha puesto al revés, creo. Vale. Ahí estamos. Vamos a ver si tenemos alguna botellita de estas de vino. Creo que no, no tengo nada. Solución nutritiva. Pero esto pone, proporciona nutrientes para las plantas. Tengo patógeno. Que no sé si con esto y cuando tengamos la mesa de. Supongo que es cuando tengamos la mesa de medicina. Creo que va a ser para poder hacer, pues a lo mejor la vacuna antiviral, con el alcohol y mezclándolo con otras cosas. Seguramente. Otra cosa que me he acordado ayer. Tengo agua aquí ahora para beber. Bueno, realmente no estoy bajo de agua. Lo que estoy es bajo de carbohidratos, de proteínas, que eso vamos a tener que cocinar ahora algo. Vamos a aprovechar para cocinar, por ejemplo, alguna que nos dé bastante carbohidrato. Mira, esta. Yo creo que es conveniente cocinar
Las que están en amarillo, ¿vale? Las que están en amarillo. Por el tema de la caducidad. Por el tema de caducidad, ¿vale? Y lo vamos a hacer ahora, porque es que lo tengo, todo, todo, todo en rojo, ¿eh? Entonces, vamos a meter aquí. Dividir. Vamos a meter dos palos. Dos palitos. Ahí. Esto no me atrevo a meterlo aquí, gente. No me atrevo a meter ahí las tres latas porque hace poco metí tres latas y las perdí. Y las perdí. ¿Vale? No sé muy bien la combinación. Yo creo que esto es para meter carne y verdura. No para meter las latas. No para meter las latas. ¿Cómo está esto de agua? 21, vale. Estamos haciendo ahora un poco control de lo que tenemos en base, de lo que nos hace falta. Y lo que se estaba diciendo, me he acordado el otro día que en el granero, en el primer episodio, el primer capítulo en el granero, chicos, yo guardé cosas en las, en los cofres. Como no teníamos cofres, en el granero, las cajas que hay de lootear, aproveché y digo, bueno, pues esto lo guardo aquí, ¿vale? Y guardé cosas. Y os imagináis que tengo ahí un antiviral. Porque no sé realmente lo que tenemos por aquí, ¿eh? Yo sé que tengo cosas guardadas. Ah, sí, mira. De cuando habíamos ido al primer trader, que me traje un jabalí pequeño. Electroquímica, volumen 1. Pero no tenemos ahora para. No tenemos. La mentalidad la tenemos a cero, así que no me lo puedo leer. Combustible, esta sí que me la voy a coger. El carbón para meter ahí en la forja. Tenemos pollitos. Tenemos también esta batería. Bueno. Y aquí también guardé cosas. Por aquí. No sé si. Si veis. Tenemos un pico. Hostia, esta lata. Es raro que no se haya estropeado, ¿eh? Es raro que no se haya estropeado. Se ha conservado bastante bien, ¿no? Se ha conservado bastante bien. Ojo, que tengo aquí munición. Cemento. Semillas y un horno eléctrico. Vale, eso lo dejamos ahí. Y aquí creo que también guardé algo. No, pues no, ahí no guardé nada. Hacía que no looteaba esto. Volumen 5 de metalurgia, volumen 3 y volumen 2 de ingeniería. Pero a mí veo que no me sale el respawn de las cosas, ¿eh? Veo que no me sale el respawn. Yo creo que no lo marqué al principio cuando me creé la primera partida. Yo creo que es importante. A ver, en la vida real, tú cuando vas a lootear una casa y coges las cosas que hay en la casa, en la vida real, por arte de magia no vuelven a aparecer, ¿a que no? Si lo queremos hacer realista, está bien así como está. Pero esto es un videojuego, realmente, ¿no? Y yo creo que por lo menos a la semana, cada 7 días debería aparecer el loot. Hay que mirar a ver si se puede configurar que aparezca el loot cada 7 días. Eso estaría buenísimo. Yo no digo que todos los días, ¿no? Porque eso es estaría muy chetado. Pero cada 7 días, cada 4 o 5 días o algo así, yo creo que cada 7, cada semana. Porque, de hecho, si os dais cuenta, ya hemos pasado casi, casi no, 3 semanas completas, 7 por 3, 3, 21. Vamos a hacer la cuarta semana. Y, o sea, que en este juego se pasan las semanas más o menos rápido. Es cierto que este es el capítulo número 11 o 12, creo. Y, pero estaría bien, yo creo que cada semana, ¿vale? Entonces, voy a cocinar esto. Bueno, ahora no voy a poder cocinar porque está lloviendo. Y lloviendo no podemos cocinar.
A ver, yo creo que me voy a coger el coche y nos vamos a ir al hospital directamente, chicos. ¿Qué os parece la idea? ¿Os parece bien la idea? Pero hay que ver. Vas a tener que hacer flechas por un tubo. Vamos a tener que hacer flechas. No tengo arma para la munición del 5. Y munición del 44. Tengo muchas balas, pero me parece que no tengo arma. Me parece que no tengo arma. Voy a meter esta botella vacía ahí. Esta está vacía. Joder, están todas vacías, tú. A ver, vamos a guardar las. Estas caben aquí, ¿no? Mierda, le he dado a comer la barrita energética y estaba en roja. Estaba en roja. Uf. No me ha contaminado, ¿eh? No me ha contaminado. Menos mal. Se iban a caducar ya. Pomada, tenemos pomada, tío. Ah, mira, la pomada te da más 20 de vida. Pomada, ¿eh? Estomacal, que está bien llevarlo también. Tengo un montón de fibra aquí. Un montón de fibra que la vamos a guardar aquí. Porque vamos a hacer ahora flechas, chicos. Vamos a hacer flechas. Las pilas. Es que me interesa poner una botella aquí. Para hacer hueco aquí para las flechas. Así. Vamos a hacer flechas. Vamos a meter esta botella en el depósito del coche. Y a coger el pico para coger piedras. Porque tengo que hacer un montón de flechas. Porque me voy a ir al hospital con el arco. Con el arco, está claro, ¿no? Bueno, vamos a meter la gasolina al coche. Esto sería para vender en el trader. La escopeta, porque ya tenemos una. Igual me quedo con una pistola. Hostia, me voy a quedar con la pistola del 44, chicos. Lo que pasa es que necesito el cargador. Necesito el cargador. Oh, 10 litros, ¿eh? ¿Cuánto consumirá este coche? ¿Mucho? ¿Poco? Vale, tenemos la fuerza física al 100. Esto está todo hecho una mierda. Dos botellitas de agua, yo creo que sí, que nos llega. Lo único, una lata de comida. Por si las moscas. La metemos en el coche. Esta. Se alimenta bastante. Y si tal, hacemos una fogata por ahí. Entonces me voy a llevar un martillito también, ¿vale? Nos llevamos un martillo, lo voy a meter al maletero del coche. Y espera, espera, bueno, espera, vamos a ver la pistola. 7 tiros, vale, bien. 7 tiros. Ah, bueno, si ya tenía aquí otra pistola para vender. ¿Qué iba a meter yo aquí? El martillo. La lata de comida. La barra de uña, ¿vale? Y el pico. Vamos a meter el pico también. Porque aquí vamos a llevar el arco, en el 1. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Chicos. Pero vamos a guardar los cartuchos de escopeta aquí, porque como no voy a llevar la escopeta, sino que la escopeta que llevo es para vender. Los cartuchos de escopeta los guardamos ahí, ¿vale? Pues nos piramos, gente. Nos vamos a ver qué tal sale el día.
Vamos hasta el hospital. Vale, tengo que ir para el otro lado. Cuidado, cuidado, que se me queda el coche por ahí trabado. Que me habéis dicho que me rompen los zombies el coche. Daños del coche, ojo, que le teníamos reparado a tope, ¿eh? Quiero lootear este vehículo. Ahí viene un zombie. Hostia, pero qué rapidín es este, ¿no? ¡Qué puta, tú! Vale, quiero lavarme. Hostia, que viene más. ¿Van a venir más? Vamos a lavarnos, gente. Primero vamos a lavarnos un poco. Vale, de salud tenemos 116. Aunque ahora estamos a 100, pero bueno, ya iremos recuperando un poco de salud. Vale, ya estamos limpios, ya estamos limpios. Cancela, cancela. Cancela, vamos a lootear el coche este. Ya, me he quedado por ahí colado, ¿eh? Este es el mío, joder. Estoy atontado. A ver. Vale, no tiene nada. Y es que lo quiero lootear por el tema del combustible. Porque no sé dónde está la gasolinera. Coño, mira dónde está la gasolinera. Hablando de gasolinera. Pero vamos a parar porque vienen los zombies, ¿eh? ¿Este zombie enano? El zombie este cheposo no lo había visto yo. ¿O será porque como estoy en blanco y negro? Vale, he cogido todas las flechas. No, ahí hay más flechas. Que quiero recuperarlas todas, tío. Como que cuesta hacer las putas flechas. No voy a acercar el coche porque hay zombies y no quiero que me le rompan todavía. Entonces... aquí, joder, aquí deberíamos sacar combustible, ¿no? Mira, tecnología de procesamiento de balas, ¿eh?
Vale, un coche de... Un coche... Mira, mira dónde he quedado la flecha, tú. ¿Me la dio? Bueno, y la gasolinera la voy a lootear, por supuesto, porque ahí tendremos comida, agua. ¿Qué para buscar? Hostias. 10 de combustible. Ah, jo, espérate, que yo tenía también... Un barril de estos, ¿no? ¿No había cogido yo un barril de estos? Es que ahora que le acabo de ver, me suena muchísimo el barril este, ¿eh? Y el barril este que es arrastrarlo directamente y me mete 10 litros al coche. Hostia, 18 litros, bien. Sé que me he metido atrás. O sea, por lo que veo pueden viajar varios en el coche. Por lo que veo pueden viajar varios en el coche, ¿eh? Vale, pues nada, vamos a meterle todo este combustible. Agarre vertical, ¿eh? Agarre vertical. Y me queda el otro surtidor de mirar. 3 litros. Claro, el tema es, ¿y si no tenemos puesto el respawn de las cosas? La gasolina tampoco sale. Y se puede joder el juego, ¿eh? Puede llegar un momento en que imagínate que no pones el respawn, consigues toda la gasolina de todo el mapa. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pero bueno, ahora yo estoy también jugando un poco, tomándomelo en serio, aprendiendo a jugar, ¿eh? Aprendiendo a jugar, porque después ya me... Me configuraré yo la partida a mi gusto, pero complicado, ¿eh? Está en plan hardcore y tal, en plan survival total. Vamos a ponernos la pipa a la mano, no vaya a ser que por aquí haya algún zombie. Que no creo. Vale, pues las máquinas estas no tiene. Mira, el vino y la cerveza. Ah, vino de trigo. La botella la han puesto ahí arriba. Ay, joder, tú. Vale, y no hay nada más aquí. Ah, sí, aquí hay más botellas, mira. Es que en blanco y negro, qué mal se ve, ¿eh? Me va a meter ahora directamente la de vino. Ojo, un cigarro hay aquí, ¿eh? Ese cigarrito ahí. ¿Veis? Ya vemos en color, chicos. Nos ha subido a 50. Y si encima ahora me meto esta. ¿Cómo se agradece, tío, ver en color? Vale, 70. Vamos a tener para un buen rato. No me voy además a leer ninguna revista ahora de aprender porque me quita la mentalidad. ¿Detrás de la gasolinera hay algo? No, y arriba tampoco al tejado no se puede subir, ¿no? Vale, pues... Ojo, este coche también es de conducir, ¿no? Un compensador de rifle de francotirador, ¿eh? Vale, pues
Bueno, yo creo que tenemos ahora gasolina de sobra, ¿eh? El trader, hay que ir al trader a ver ese trader que vende. Hostia, mira esto, qué guapo tú. Cuidado que me llevo la señal. El trader no será aquella caravana de allí, ¿no? Sí, tiene pinta de que sí, qué guapo, ¿no? Mira qué chulo, que es una autocaravana de estas. Hostias, paneles solares. Este vende paneles solares, las baterías. Bueno, baterías ya tengo, pero lo que no tengo son paneles solares. Bueno, pues ya sabemos. Penicilina, tú. Y vende medicinas. Gente, la penicilina esta es la jeringa. Tratar la infección. ¿Sí, no? Dopaje, ojo, dopaje, que te da más resistencia a 40, ¿eh? Eso sí, te quita 5 de vida. O sea, que es para doparnos, tú. Medicina estomacal, que ya tengo. El botiquín este médico. Creo que este. No habíamos cogido el otro día un botiquín como este. Igual le gasté. ¿Y cartucho? ¿Este cartucho de qué es? ¿Para qué es este cartucho, chicos? ¿Alguien sabe para qué es este cartucho? Dejadme en los comentarios para qué puede ser el cartucho este. No sé si tiene que ver algo con el tema de la electricidad. ¿O será para...? No, 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 es que no tengo ni idea de qué puede ser. Yo creo que sí, que esta de penicilina vida más 60, ¿eh? Ojo, es que me está bajando la vida 80. Vale, vamos a ver qué... Espera, cancelar. Que tengo que coger la escopeta. Pero también vamos a ir al médico, iba a decir. También vamos a ir al hospital, ¿eh, chicos? También vamos a ir al hospital. O sea, independientemente de que esa chispa me quite que sea la vacuna antiviral, también vamos a ir al hospital porque tengo ganas de ir al hospital. ¿Estás interesado en la escopeta? Hostia, solo me da una. ¡Qué hijo de puta! ¿Y un panel solar también? Panel solar debe ser caros, ¿eh? Y un botiquín. Sea. Herramienta de reparación. Esta herramienta de reparación debe ser para las armas, ¿no? ¿Qué, gente? ¿Hacemos el trato así? Mira, el dopaje también me lo da, ¿eh? El cartucho me lo llevo, que no sé para qué es, pero mira, me lo da. Venga, confirmar. Ahora me dice, está tangao, zapping, te ha engañado. Vale. Quiero ver si esa jeringa usar. Hay que fijarse en esto, ¿eh? El anticuerpo viral. Mira, ve cómo se inyecta y todo, ¿eh? No, tío, lo que hace es curarte la vida. Estábamos en 80. No, es que yo había visto. Me habéis dicho que es una jeringa. Aunque esta es otra jeringa, ¿eh? Lo que pasa es que es penicilina lo que me acabo de meter. Bueno, chicos, vamos hasta el hospital. A ver, vamos a ver si me acuerdo dónde era. No sé si es este edificio de aquí o este de ahí, ¿eh? Pero bueno, vamos a pasar ahora por delante. Y veremos a ver. A ver, ahora tengo que girar a la izquierda. Sí.
Allí veo un animal. ¿Qué animal es ese? ¿Un oso? Ojo, el jabalí viene donde mí, ¿eh? Es que viene detrás. Les persigue un jabalí, chicos. Vale, estamos llegando al edificio ese. Este de aquí. Pero aquí igual hay zombies, ¿eh? Sí, ahí veo zombies. Pero esto no me suena a mí el hospital, ¿eh? Cuidado. Esto es la policía. Ojo, ¿eh? Por la policía ahora no voy a entrar, ¿eh? A la policía no voy a entrar. Hostia, muchos zombies, ¿eh? El hospital entonces es el otro edificio. Vale. Cuidado, hostias, tío. Los zombies oyen el vehículo desde muy lejos, ¿eh? Supongo que me... Mira, aquí estuvimos el otro día. Entonces, el hospital está en la otra dirección. Claro, es que nosotros vinimos el otro día. Dimos la vuelta por las vías del tren. El hospital... ¿Era esto de aquí? No, esto era como una especie de... Aquí es donde había... Nos salieron un montón de mochilas que las hemos dejado ahí. Ahí hemos dejado un montón de mochilas. Ojo, que viene uno a cuatro patas, ¿eh? Viene un zombie a cuatro patas, tú. Aquí hay otra gasolinera. Lo que no me acuerdo es dónde era el puto hospital. Por aquí no es, ¿eh? Por aquí no es, chicos. Por aquí no es. Es que no sé si era por esta carretera, tío. ¿Dónde vi yo el hospital? ¿Qué suena por ahí? ¿Un lobo? Ya, me persiguen todo. Todo lo vivo y no vivo del mapa. No me acuerdo, tío. ¿Dónde estaba el puto hospital, chicos? ¿Era esto? Hospital, aquí está. Vale. Voy a dejar el coche por aquí aparcado, ¿eh? No quiero meter mucho ruido. Vale, cuestión, que hay que hacer flechas, ¿vale? Porque me he quedado sin flechas. Vale, venga, arquito en mano. En la segunda planta se me ha hecho ver zombies también, ¿eh? El machete. Le vamos a abrir a este de aquí. Joder. Es tonto. Este nos ha tocado aquí el portero tonto. Hostia, el portero tonto, pero fuerte. Pero fuerte. Ha roto la puerta, tú. El bestia de él.
Me dio y me ha infectado. O sea, me ha infectado, no, me ha... Ya estoy infectado, ¿no? Pero que me... Mira, me ha salido un amarillo abajo ahora a la izquierda. Claro, ese cuando baja de 40, mira, me ha puesto un 38, ya me advierte. Pero a eso venimos, ¿no? A curarnos. A eso venimos, a curarnos, ¿no, chicos? Esos de abajo los voy a dejar ahí, ¿eh? No me voy a enfrentar a ellos. La recuperación falló. Es que las flechas, gente, cuando las vas a recuperar, se rompen todas, tío. Mira, esto me lo va a comer del tirón, así crudo. Porque está en amarillo y no tengo ganas ahora de cocinarlo. No sé si ponerme el machete aquí, ¿eh? Creo que igual lo ideal es poner machete y pistola, ¿eh? Hostia, pero machete mira cómo está, ¿eh? Salen cuatro lupas, o sea que puedo lootear cuatro huecos. Vale, alcohol. Objetivo, chicos, buscar la puta... Joder, comida, tío. Buscar la... ¿Cómo se llama? La jeringa esa, ¿eh? Es una lupa nada más, ¿no? O sea que solo puedo lootear uno. Un vendaje. A que me bugueo aquí por intentar lootear esto. ¿No te digo? Cuando primero hablo, sal, sal. Hostia, estoy casi, ¿eh? Casi, casi nos bugueamos ahí, ¿eh? Pero joder, es que me... Es que está la puta silla. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Bueno, para no tener nada, tío. Vale. Las puertas las vamos dejando abiertas. Abiertas a medida que vayamos looteando, ¿vale? Para saber lo que hemos looteado y lo que no. Porque si no aquí... Ya verás cómo va a estar eso en la zona de quirófano. Tú, las jeringas esas. Vale, esto no se puede abrir. Esto tampoco. Y no me sale, chicos. Aquí, donde los botiquines. Casi. Tiene que ser una jeringa. Una jeringa, pero no como la de antes de la penicilina, sino de... O el vendaje le dejo, que ocupa muchísimo, ya tengo. Vendar una herida sangrante, 45. Vale, pues ya está todo esto. ¿Y esto? ¿Habíamos entrado aquí?
Parece ser que la primera planta no lo hay. Vale, vamos para el otro lado. Ojo, la puerta aquella del fondo está abierta. Aquí hay un zombie. Hay dos. Cuidado, ¿eh? Ahí viene. No quiero pegar ningún tiro aquí, ¿eh? Qué pena, tío. El machete está en la mierda, ¿eh? Bueno, aquí qué podría salir. ¿Alguna revista? ¿Alguna receta, verdad? Creo que son archivadores. Medicina, volumen 1, míralo. ¿Va a entrar o no va a entrar esta? Cría y agricultura, ojo, ¿eh? Cría. ¿Se pueden criar animales? Ah, claro, los animales esos que hemos comprado. Los chones y los pajaritos, sí, sí. Los pollos. Abierto. Si le das en la cabeza, lo matas de un golpe, ¿eh? Con el machete. Volumen 2, mira. Cocina volumen 5. Y hasta que llegue ahí a la cocina el volumen 5, oh, madre mía. No queda nada. No queda nada. Mucha lupa veo aquí, ¿eh? Vale, yo creo que la maquinaria volumen 2 la voy a dejar, tío. Yo creo que la jeringa esa va a salir, ya verás, en el quirófano o algo de eso, en la segunda planta. Aquí nos van a salir recetas, estaba claro. Cocina volumen 3. Medicina volumen 4. Vale, creo que está bien liado esto, ¿no? Aquí podría ser. Hostia, si me venden en la calle, ¿entrarán? Me han visto, creo. Creo que me han visto, ¿eh? Galletas comprimidas. A ver. Ojo, ojo, que no sé si rompen la puerta, tío. Dopaje. Abierto. Qué liada, tú, porque ahora le voy a tener en la puerta. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí me ha hecho algo de interactuar, pero no veo nada aquí. Igual era esta lupa. Machete, tío, pero se va a romper, ¿eh? No, hostia, que...
Hostia, es que no estaba muerto, ¿eh? Hay uno detrás de la puerta, hay uno detrás de la puerta. Hay uno detrás de la puerta. Vale. Esto está tuloteado. Ojo, ya estamos en 29, ¿eh? Cada vez más jodidos, ¿eh? A ver si al final estoy viniendo al hospital para curar eso y va a terminar aquí palmando en el hospital. Es que no veo que salga esa mierda, tío. La jeringuilla esa. Adrenalina. Pero esto es lo que hemos comprado. Resistencia más 200. Anticuerpo viral menos 10. Eso no, porque eso me va a bajar todavía 10 más. Mira, además, mira, tenemos ahí la malaria, tío. Bueno, lo de la malaria me parece que se curaba con medicina estomacal. Tratar la malaria, sí. A tomar por culo. Mira todos los botes que tengo ahí. Claro, has ido a comer la chocolatina. La chocolatina esa la vi que estaba ya. Uf. ¿Sabes? Estaba bastante en mal estado, tío, esa chocolatina. Dopaje. Yo, pero como me detectan, me escuchan, ¿verdad? Este, quiero otro machete como este, chicos. Quiero otro machete como este. Y aquí nada más que me salen recetas, tío. Las recetas ocupan bastante espacio. Y lo que estoy buscando, pues es lo que ya sabéis, lo que estoy buscando. Vale. Pero va a ser que en la planta de aquí abajo no lo va a haber. Me estoy temiendo que aquí no lo hay. Estos son los aseos. Que no hay nada, ¿no? Los aseos. Ojo. ¿Qué pasa? Ojo que estoy en el día 27, chicos. 9 por 3. 7 por 3. Ojo que hay horda hoy. Ojo que hay horda, chicos. Que no me he enterado de que hay horda. Y encima es a las 7, ¿no? Son las 5 y 20 y pico. Hostias, tú qué liada. Hostias, qué liada, gente. No, pero debería. No, espera. 9 por 3. No, es 7 por 3, 21. 7 por. Hostias, tío, me estaba echando. Lo estaba multiplicando por 9. Me estaba poniendo nervioso, tío. No, no. O sea. Uf. Claro, es el día 21, 28. Vale, falta un día. Un día para la horda. 7 por 4, 28. Yo estaba multiplicando 9 por 3, 27. No sé por qué me quedo de multiplicar por 9. Si viene cada 7. Me he puesto todo nervioso, de verdad. En cuanto he visto, digo, hostias, tú, qué cagada. Voy a subir a la segunda planta, a ver. Es que aquí va a haber recetas, tío. Y lo que quiero. ¿Esto qué pasa? ¿Que no se puede lootear?
Oye, no me sale esa jeringa, ¿eh? Pomada. Esto que sale algún balconcito por ahí. Es que el hospital es grande, ¿eh? Vale, esto es para ir por la escalera. Este es el ascensor, creo. Oye, igual aquí, ¿eh? Vamos a encender la linterna. ¿Qué? ¿Habéis visto? Hostia, está guapa la animación esa de cuando se gasta la batería, tú. No lo había visto. Esta animación. Me estoy cargando muchísimo de cosas. Penicilina. Vida más 60. Tratar la infección. Tratar la infección, pero no me cura. Esto es lo mismo de antes, creo. No entiendo. Oye, ¿estoy seguro que es la jeringa esa? Esta botella la voy a tirar, ¿eh? ¿Estáis seguro que es? Si el anticuerpo es cero, morirá. Anticuerpo viral. ¿Estáis seguro? Porque me acabo de inyectar ahora una antes donde el trader. Ahí ponía tratar la infección, pero no entiendo nada, ¿eh? Pero veo que esto sigue igual, chicos. Mira, 24. No me ha recuperado nada. ¿Estáis seguro? Esta es para darnos resistencia, pero nos disminuye todavía. Menos 10 de esto. ¿O es que el efecto le va haciendo lentamente? Que yo creo que no. Medicinas, es que nada más que no encuentro medicina para el estómago. Alcohol. Me parece que no hay nada aquí. A ver, que me he perdido. Bueno, me he perdido, no. ¿Este botiquín le he looteado? No, no se puede lootear el botiquín. Abierto, abierto. Vale, yo vine por aquí, ¿no? Es que no quiero lootear archivadores, tío, porque es que solo me van a salir recetas y. Hombre, todavía tenemos espacio, pero no quiero llevar más recetas. Yo no sé, me habéis dicho que sí, que hay una jeringa que cura eso. Yo no la estoy viendo, tío. Me ha salido penicilina y lo del dopaje.
sea, para subir la resistencia, pero... Otro me comentó... Hay otro comentario que con el botiquín médico me dijo que... Dice, locuras con el botiquín médico, el rojo y amarillo. ¿Será esto, gente? Lo que pasa es que esto me dice que me da vida más 45 y vendar una herida sangrante. Tengo dos. ¿Qué haría? ¿Lo gasto? Mira, no lo voy a gastar. Me lo voy a quedar y me lo vais a confirmar en este vídeo, ¿vale? Ya que estoy aquí en el hospital, yo me desconectaré aquí en el hospital seguramente. Porque igual hay alguna sala por ahí que hace falta las ganzúas para entrar, que las tengo aquí. Y a lo mejor están las jeringas ahí. Y así me lo confirmáis. Pero es que si no, estoy aquí, venga a dar vueltas. El tema es, si dejo el personaje aquí dentro del hospital, cuando yo, aunque yo guarde la partida ahora, al día siguiente, cuando lo cargue la partida, me van a salir todos los zombies otra vez aquí. El respawn. Es que eso me da miedo, tío, dejar el personaje aquí metido. Maestro de armas, volumen 5. Entonces las cuatro están abiertas, ¿no? Otra cosa que me habéis dicho también es que haga las paredes pared y media, ponga, en la base. Porque dice, me habéis dicho que hay estanterías, que, no, o que las estanterías para poner los cofres ocupan una pared y media. Si no, solo voy a poder poner dos cofres. A 24, ¿eh? Mucha receta veo aquí, ¿eh? A ver, aquí ya estuve, ¿no? No. Otro botiquín. Penicilina. ¿Ves? Tratar la infección, pone. Atributos. Más 60 de vida y tratar la infección. Pero yo veo que la infección sigue, tío. No, no, no lo entiendo. ¿O es otra jeringa la que me estáis diciendo vosotros? Que yo no la he encontrado. Es que es rarísimo esto. Así que lo que voy a hacer es desconectarme aquí dentro del hospital. Chicos. Abierto, abierto. O sea, que esto ya estaba looteado. Esto ya lo había looteado, pero por ejemplo en la habitación donde acabo de sacar ahora la penicilina, no había entrado. Va a subir una planta más. ¿Vale? Y me voy a quedar aquí. Ahora sí que la hemos liado. ¿Por dónde salgo yo, gente? No, 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 no. ¡Buah, qué liada! Por disparar. Cansadito.
qué liada, gente, qué liada, tío. Parece que se han callado, parece que han subido ya todos los que había a 20. Oye, me voy a meter un botiquín de estos por probar. No, lo que hace es curarme. Esto lo tenemos, si esto llega a cero moriré, no encuentro la jeringa, gente. Esta ya me he metido dos, tratar la infección, eso no me lo cura. Yo voy a desconectarme aquí porque quiero que me confirméis eso, ¿vale? Lo voy dejando por aquí, chicos. Y así ya, con lo que me dejéis en los comentarios, mañana, como estoy en el mismo hospital, a lo mejor es que esas jeringas, a lo mejor esas jeringas están en una habitación bajo llave o algo, y como tengo ganzúas, porque es que vamos a morir. Y no sé qué es lo que cura ahora la infección. Así que voy a darle a guardar partida, chicos. Le voy a dar a salir. Salir será retirar, ¿no? Eso es. Y lo dejamos por aquí. Dejarme de verdad, o sea, os agradecería que me dejaseis en los comentarios qué me cura eso. Si es una otra jeringa o y si está aquí en el hospital, ¿vale? Así que bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos. Hasta la próxima. Bye, bye.